Chía, fútbol fino, desde la ciudad de los cerros y las montañas, con el Pandy Moncada, el patrón. Yeah, Verón Mix, hey. Estimados y finos carnales, soy el jefe de todas las redes sociales, soy el capo de toda la hinchada, saben que soy el Pandy Moncada, desde los 90 saliendo en la pandilla, desde el TEC una casa sencilla, ahora era un gigante que se mira imponente, bien llamada envidia de la gente, como hincha de azul he tenido pormenores, triunfos y goleadas de todos los sabores, algunas a favor y en contra han sido peores, pero nunca han matado la pasión por los colores, muchos viajan a Marruecos, otros viajan a Japón, no ocupo ir tan lejos, azul es el corazón, ningún argentino y ningún español vendrán a decir cómo vivir la pasión, el azul y blanco es un sentimiento y no se cambia por unos pesos, soy hincha con más aguante y esto no es una presunción. Mi locura más grande, vos puse una operación, reventando, exigiendo y apoyando, siempre me verás a la pandilla alentando, estoy atado a tu destino, sígueme siempre en fútbol fino, sígueme tú que esto comenzó, fútbol fino desde Nuevo León, tío, y como no, cámbiale, ponle play, con el Pandy Moncada. Aquí estamos todos en Fútbol Fino Homeboy. Es un programa que los rayados lo ven con pasión. Aquí estamos todos, Fútbol Fino Homeboy. Cámbiale al canal que esto va a Se detiene el mundo y rueda el balón. Iniciamos hoy una emisión más de Fútbol Fino, lo más fino del fútbol. Temporada número 10, video en vivo número 240. Esta noche, este día, esta tarde, según el lugar, el país, el continente que nos veas o nos escuches, estaremos hablando del fracaso de la pandilla del Monterrey. El fracasote, el papelón de la pandilla del Monterrey, que ha perdido, que ha caído en casa en tanda de penales. Yo se los dije, nos vamos a ir a penales, pero nadie me creyó. No, señores, qué cosa tan espantosa, diría el buen Toño Nelly, al cual le mando un cordial y fino saludo. Hijo eso, mucho que desmenuzar. Antes que nada, quiero darle, mandar saludos y también agradecer a las páginas que esta noche nos están apoyando con la transmisión de Fútbol Fino, lo más fino del fútbol. Mundo del Viazul y principalmente Rayados es Pasión, que hemos llegado a esta página súper numerosa, la pandilla. Y lástima que ya se nos acabó el torneo, pero veremos qué podemos hacer en ella, porque si está como para comentar muchas cosas largo y tendido de esta noche. Para empezar, ¿a quién reventamos? Quiero saber a quién reventamos esta noche. ¿A quién reventamos? ¿Quién es el culpable de este fracasote del Monterrey? Vamos a ver si más adelante se incorpora gente. Vamos a tratar de leer todos y cada uno de los comentarios. Estoy viendo una lista muy larga, lo cual agradezco bastante, pero déjame lo pongo aquí. Dejen su comentario y en un momento más le vamos a dar análisis y retroalimentación a los... Aquí está. Deja tu comentario y ahorita en un momento más le damos lectura. Señoras y señores, todo iba viento en popa, un San Luis timorato, un San Luisito de pichón, hay que decirlo, que metió, mira, te voy a dar la alineación, deme la oportunidad de darte la alineación del Atlético de San Luis. Madre mía con el Atlético de San Luis. El Atlético de San Luis, que vino y nos ganó la temporada, lo hicimos menos, nos engañamos,
nos engañamos y nos engallamos, o sea, nos envalentonamos, lo que quiero decir, de que venía a San Luis. Berterame como centro delantero. Murillo, qué bien juega Murillo, ¿eh? Este yo sí me lo traigo al Monterrey. De cambio, pero me lo traigo. Sanabria, Sambuesa, 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 señores. Un veterano de la Liga MX. Iniestra. Güemes, un solo contención. Se paró con un solo contención y no lo supimos hacer daño. En la lateral izquierda, Orona. En la derecha, Chávez. Y en la central, Bilbao. Y este chavo que se llama Luis Fernando León Bermejo. Había uno que se llama, mejor dicho, Facundo, que hizo buen papel esta noche. Pero bueno. Facundo, ¿cómo se llama Facundo? Chávez, Bermejo, Orona, Güemes. Y sobre todo, mi trapito barovero. Señoras y señores, es el momento de hacer la negociación bomba del siguiente draft. ¡Cambio, cambio! Sale Andrada al Atlético de San Luis y tráiganme, tráiganme el trapito barovero. De una vez, échenmelo, fírmenmelo. Es más, mándales a Andrada y mándales a Hugo González que se empachen de porteros allá en el Atlético de San Luis, pero regresen a mi trapito barovero, regrésenmelo. Por favor, regrésenmelo a Trapito Barovero. No, 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 no. Qué cátedra, qué sobriedad, qué presencia, qué personalidad y sobre todo, qué gran respeto mostró este jugador, ex portero de los Rayados, al terminar el partido haciéndolo así. O sea que con todo respeto nos había ganado, pero vino a ser. Mucha gente en la previa mencionaba que como Jonathan Orozco vino a regalar goles el partido pasado, Trapito Barovero haría lo propio, pero no lo vi así. No lo vi así, y entonces, ¿qué onda? ¿Qué onda con la pandilla? ¿Qué onda con la pandilla? Mete el gol el Toro, un buen gol. Un pase filtrado de media cancha, la agarra de pechitos, acomoda con la derecha y clarea el trapito. Dije 1-0, minuto 24, señoras y señores. Pasó lo que no pensé que fuera a pasar. Porque Moncadamus, la profecía de Moncadamus, si ustedes lo vieron en el YouTube, en nuestro canal de YouTube, Moncadamus me mandó decir: este partido se define en penales a favor de la pandilla. Pero la gente decía que no, Luisito de Pichón, que era con Vasco, ahora tenemos al Buse, tenemos al Toro enrachado por un gol que había hecho nada más, pero lo teníamos enrachado. El artista Maxi Mesa iba a hacer y deshacer. Ah, por cierto, qué bonito túnel, se lo aplaudo. Aplaudo el túnel tan bonito acá de reversa de Maxi Mesa. No sirvió para nada, no terminó en gol, no fue un penal. Fue en medio campo, allá retirado, donde las piruetas no tienen ningún sentido, pero bravo, bravo, hizo piruetas, el Maxi, se lució, bravo. Eso sí, en la tanda de penales, mira, en la tanda de penales le temblaron las patitas, pero ahorita no llegó a esa estancia. Entonces, 1-0, ya, vámonos, apaguen las luces y vámonos ya a la liguilla, vámonos con el Buserrari afinado. Vámonos, y ya, toda la gente, tendencia Jansen, tendencia Maxi, Rayados a la liguilla. Y ya, dije, bueno, pues está bien, qué bueno que llegó rápido el gol, porque ese era uno de mis principales puntos o dudas que tenía si el Monterrey iba a ser capaz, si el Monterrey iba a ser capaz de anotar rápido. Y lo hizo antes que el San Luis. Y bien, después el Monterrey aflojó un poco el paso. San Luis no se le veía nada de intenciones de atacar, se veían cansados, se veían hasta acalorados, estaban jadeando mucho, les pesó el calor, igual que el Monterrey, pero más al San Luis. Está bien, parte del show, ¿no? Si lo hace Pumas, ¿por qué Monterrey no? Y ahí te la llevas poco a poco, y nada de nada, señores. Se va tranquilo, Vucetich.
saludando a la gente en el pasillo, chócala, con ganas, bien, sí, vamos ganando, sí, todo bien, ya está arreglado, ya. Saquen permiso a los que tengan que sacar permiso para la siguiente semana, ahórrele dinero para la liguilla, ya. Yo ya estaba visualizándome, dije, ¿qué día van a jugar? ¿Jueves? ¿Miércoles? ¿Y contra quién? ¿Será clásico o no será clásico? ¿Quién va a ser la figura? Y yo ya estaba, mi mente estaba volando en el siguiente partido. Y ya. ¡Oh, sorpresa! Pues ya saben, ¿no? Lo que callamos los editores, pues uno está editando en el medio tiempo, checando estadísticas. Y de repente me acuerdo, o sea, desconecto la pantalla y me pongo acá a trabajar. Ya empezó el partido, segundo tiempo, y lo voy viendo 1-1. Y dije, ¿cómo que 1-1? ¿En qué momento el 1-1? ¿En qué momento cayó ese gol? Gol de vestidor, segundo tiempo, y dices, órale. Salió respondiendo, está bien, dices, salió respondiendo el chiquitín. Vamos a agarrar los coscorrones, vamos a enseñarle a respetar al Monterrey, al Internacional, a la envidia del continente, al equipo más caro de la Liga MX. Ahorita vas a ver, vas a conocer al Monterrey, como dice el cantito, ya vas a ver qué tiene el Monterrey. Dije, ya. Dije, el estadio está más repleto que de lo habitual. Ahorita la gente en el Gigante de Acero se va a hacer sentir y va a presionar a la, al rival, ¿no? Pues bueno, es acá, no se escuchó nada, ¿eh? Dices, bueno, está bien, vamos. 8 minutos después, 2-1, madre mía. Y la pregunta, no solamente de este torneo, ni del año pasado, ni del año antepasado. La pregunta desde el 2019 a la fecha. Y va a parecer chusco, pero es la verdad, es la única manera que yo puedo expresar esto. ¡Oh! Y ahora, ¿quién podrá defender? Volteas a la banca, está Pizarro, volteas a la banca, está, ¿quién más estaba? Romo, volteas a la banca y ves a, ¿quién más estaba en la banca? ¿Quién más hizo cambio? Pues nada más, nada más, nada más. Y entró este Michel Rodríguez al minuto 90, dices, bueno, ya el Monterrey ya se le ve más ataque, se le ve más enjundia, entra por un lado, entra por el otro. Eso sí, el San Luis haciendo su partido, le daba un calambre, le pegaban en la cabeza, entraba el carrito a las asistencias, haciendo tiempo, acalambrados. En medio campo, en área propia y en el área de Monterrey haciendo tiempo. Está bien, dices, Bucetich, al árbitro, ¿qué onda con la hora? Al tiro con la hora, aguado con la hora, hay que compensar. Está bien. Entra ya los cambios finales. Oye, ¿qué pasó con Campbell? ¿Alguien ha visto a Campbell? Le decían el Pelé de Costa Rica, le decía mi amigo TLDO. Otro le dicen Campbell Mbappé. ¿Dónde quedó? Ya vimos el Campbell del Vasco Aguirre. Hace 2-3 semanas, fírmalo, Rayados, fírmalo. Y ahora, ¿quién pide la renovación de Campbell? ¿Qué le pasó a este jugador? ¿Por qué se fue a la baja? ¿Alguien sabe por qué? ¿Tiene algún problema personal? ¿Tiene algún problema disciplinario? ¿Tuvo algún problema con algún compañero? ¿Qué pasó con Campbell? ¿Se le fue la magia? Fue efímera. Brotó y como el Monte Piedad, como vino, se fue. No vimos nada más de Campbell en esta temporada. No vimos nada. Bucetich primero lo arregló bien, lo acomodó en la posición que debería de haber sido. 2-3 goles, 2-3 jornadas, y se nos fue. Qué mal jugó. Pero bueno, hacen los cambios, entra Michel y ahora sí Monterrey, tratando de defender, tratando de ofender, mejor dicho, al rival. Se va por un lado, se va por el otro. Dices, bueno, jala. Tiene que caer el gol. Pero eso sí,
los rivales le dan cátedra al Monterrey de cómo defender. 5-4-1, todos tirados atrás. Dices, bueno, vamos a ver si abre el cerrojo y queda un balón a la deriva que agarra Michel Rodríguez y adentro que están cenando. Muy buen remate, muy buen gol. Obviamente lo gritas con todo porque era algo que deseábamos por parte del Monterrey. Sin embargo, llegan los malditos penales. Estos malditos penales que ahora el Monterrey está sufriendo. Voy a decir algo y aquí lo voy a escuchar primero. Monterrey tiene una maldición. La maldición del Azteca. Monterrey tiene 5 torneos sin llegar a una fase de semifinal. Olvídate la final. Semifinal. No llegamos, ¿eh? Y llevan 2-3 repechajes que nos avientan a la primera. Obvio. Por ahí avanzamos a cuartos y también para afuera. Nada de semifinal. La maldición del Azteca está más viva que nunca en el Club de Fútbol Monterrey. En la realidad, Monterrey no ha podido. Es cierto que puedes argumentar que a lo mejor el arbitraje, que a lo mejor contra el Atlas nos robaron, que contra el Puebla lo vimos como que algo fuera de la realidad porque estaba Hugo González, pero ya son 5 torneos. Y bueno, quítale el 2020 que se suspendió. Pero el Monterrey andaba por la calle de la amargura. Pero 4 torneos completos, completos, sin llegar a la semifinal. Entonces, un equipo que hace una inversión como el Monterrey, torneo tras torneo, y no llegar a la semifinal, y otra vez en repechaje, cuando pudiste liquidarlo hace 2-3 semanas, ¿eh? Cuando por perder puntos con Toluca, cuando por perder puntos en los últimos partidos, tenías ya el 4.º lugar. Y ahí está la consecuencia. Ahí está la consecuencia para la gente que se conforma, que dice, la liguilla es otro torneo, el repechaje es un nuevo torneo, empezamos de cero. Y no, señores, ya nos quedó la experiencia contra el Puebla y demás equipos, que no es un nuevo torneo. Que si cierras bien, tienes más posibilidades y probabilidades de avanzar en la liguilla. Pero si cierras mal, si no tienes gol, si tus delanteros no están a la altura, vamos a seguir viendo fracaso tras fracaso. Ahora los penales. Vincent Janssen, primer penal. Madre mía. Era la oportunidad de levantar la mano, de anotar ese penal. Si Vincent Janssen mete ese penal, estoy seguro que a partir de ahora le daban la responsabilidad de ser el ejecutor principal o el número uno de la tanda de penal. Y Barovero haciendo gala de su técnica. Sereno, lo ve, se tira a su derecha. Janssen, no sé por qué rayo lo tiró tan flojo. Es más, yo siempre he tenido un presentimiento. Y la producción no me va a dejar mentir. Siempre que la tanda de penales, el que abre es el que tiene más posibilidades de ganarla. Prácticamente es un 90%. Pero Monterrey fue el segundo en tirar. Y ahí se cumplió otra vez. Después tiran a ellos, no sé quién tiró. No sé sus nombres, la verdad, discúlpenme. 1-0. Tira Maxi, el artista, el emperador, el que se carga al equipo al hombro, el que hace gambetitas en medio campo, el rey de las preasistencias. Jugador pecho frío, que le tiembla las patitas cuando más debe de aparecer. Se esconde. Este jugador tiene atole en las venas, no tiene sangre caliente. Tira el penal de una manera irresponsable. O sea, vienes recomendado por Erviti. Por ahí Messi dice que tú fuiste el mejor jugador en el Mundial 2018.
la prensa local te enaltece cada vez que haces ese movimiento de patita, cada vez que haces un túnel en medio campo, allá donde no trasciende, pero bien bonito. Y ahorita le está dando la vuelta a Twitter, seguramente, y en redes sociales. La gambeta, por las que mueres, le llamo. Agarra el balón. ¿Sabes qué? Mejor deja que lo tire Michel Rodríguez. Deja que lo tire otro, si no tienes la capacidad. Y había fallado un penal él también. Y Jansen también. Y otra vez, la maldición de los penales. Otra vez el Monterrey perdiendo la oportunidad de avanzar en tanda de penales. Yo se los he dicho. El Gigante de Acero dejó de ser una fortaleza. El Gigante de Acero ya no es la casa que los demás rivales le tenían miedo. Ya no impone. Ya no, el Monterrey ya no es favorito ni en su casa. Ya viene cualquier equipo de media tabla para abajo y nos exhibe. Ahora, teniendo grandes jugadores. Voy de acuerdo que a lo mejor Funes Mori está lesionado, voy de acuerdo que Dubán Vergara, voy de acuerdo que Pizarro no fue el refuerzo que queríamos, voy de acuerdo que Romo tampoco embonó, pero con los que tienes, con el 11 de hoy, no lo puedes ganar al San Luis. ¿Es en serio? ¿Que no le puedes ganar al Atlético San Luis? De relevo entró Juan Castro. ¿Ustedes creen que Juan Mito Castro va a llegar a Europa? No, con el respeto me merece, pero son jugadores que no tienen nombre, que no tienen cartel, que no tienen calidad, pero vienen acá de grandeza. Total. ¿Qué más podemos hacer con este Monterrey? En fin, voy a darle paso a algunos de sus comentarios, porque aquí en Fútbol Fino lo más importante es la gente, la opinión de la gente. Después el otro penal, Pizarro. Lo estrelló en el poste, al menos no se lo atajó Barovero, pero era el importante. Celso Ortiz fue el único que clavó gol, el único. Y no puedes avanzar en matar de penales en tu casa si solamente uno de los tiradores clava el gol. No se puede. ¿La culpa de quién es? Puede ser repartida, puede ser individual, pero es un fracaso. Y ojo, este fracaso se puede hacer más exagerado, y no lo quiero decir, pero los de enfrente aún no juegan liguilla, y si llegan lejos, olvídense, y si pasa lo que no queremos que pase, olvídense también. Entonces, depende de eso. Ahorita, yo la verdad, sí haría muchas bajas. Yo no renovaría a Campbell, porque ya me demostró que este jugador es demasiado intermitente y por 4 jornadas o 5 jornadas no puede ser titular en Monterrey. Yo sacaría principalmente a Maxi Mesa, este jugador pecho frío, que se esconde, que no agarra la pelota, que ya hasta ha demostrado fallar penales, que no tiene carácter, no tiene temple, no tiene seguridad, no tiene calidad, no la pone al servicio del Monterrey. Pero sí, muy bueno para salir en las fotos, para dar entrevistas. Pero en la cancha nada, papá. Cuando Monterrey mal ocupa, nada de fútbol, nada de magia. ¿Quién más debe salir? Por ahí Gallardo. Si traes un mejor lateral izquierdo, tráetelo. Si lo tienes, si lo encuentras. Vamos a sacar Andrada. Andrada, gracias. Vente, Barovero. Vente, Trapito. Perdón. Perdón, Barovero, perdón, pero vente de regreso, ¿no? Échalo en la mano. Queremos ser campeones. Y nosotros confiamos que tú puedes tomar este papel. ¿Quién más? Craneviter, adiós. Es más, desde ahorita, ¿eh? Mándelo a donde quieran. Pero ya Craneviter, denle salida. ¿Quién más? Dubán Vergara, bueno, no lo van a registrar. No va a hacer falta. Déjalo. Pues nadie te lo va a comprar lesionado. O sea, ese es un cartucho quemado en este momento. ¿Quién más? Pizarro. Pues es que, mira, la negociación era de Pizarro, te lo das a Chivas y que te dé Alexis Vega, pero ya renovaron a Alexis, entonces ya caminaste. O pudiste haber dado a Alexis, a Pizarro y a Hugo González y aviéntate a Alexis Vega, pero no. En fin, pero hay que negociar, ¿eh? Hay que saber negociar. ¿Quién más? Poncho González. Poncho González. Mi ponchigol, mi pollo, mi pluma, digo, mi pollo, mi protegido.
También tiene que salir mi Poncho. Ya, vámonos. Lo sacaron el primer tiempo y ni siquiera el abucheo se ganó porque la gente así como que, o sea, es tan X, es tan gris. Yo la verdad apoyé mucho a Poncho, pero pues gracias por nada, ¿no? Obviamente metió goles en los clásicos, pero nada más. El único que recuerdo a Poncho González y los del año pasado, porque en este, escondido totalmente. La única ventaja que yo les doy a todos estos jugadores, a Poncho, a Pizarro, a, incluso a Gallardo, es que son mexicanos, no te estorban. Si lo tienes en la banca, pues ahí déjalos, ¿no? Pero trae mejores jugadores que ellos para que le den una pelea. Obviamente a Jansen hay que sacarlo, ¿eh? Vámonos, Jansen, vámonos. Gracias por tus 3 partiditos y por un gol en un año, pero vámonos de aquí. Y tu gol de hoy, pero vámonos. Comparito, no te necesito. Me estorbas. Vámonos, Jansen. Vámonos ya. ¿Quién más? Funes Mori. Pues al parecer se quiere ir. Ya se le hizo no jugar todo el torneo. Yo estoy con la idea, y a mí nadie me la quita, de que tiene un problema con Vucetich. Entonces, si él ya no está a gusto, también vámonos. Gracias por todo lo que nos diste. Yo la verdad sí estoy agradecido con lo que Funes Mori ha hecho. Pero si no quiere estar aquí, eso, que le vaya bien, ¿no? Sin rencores, dice, como dijo aquel. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más se queda? Ya dije prácticamente 9 titulares. Entonces va a ser una limpia impresionante, pero ojalá que sí la hagan, ¿eh? Yo confío en que Bustetich va a armar bien el equipo, pero no me quiero aventurar a nada, ¿eh? No me quiero aventurar a nada. Ahorita vamos a pasar el trago amargo de esta eliminación. Pero bueno, ahora sí vamos a darle lectura a todos los comentarios o lo más posible que tengamos aquí. Ya me aventé un speech de casi media hora. ¿Quién más anda por aquí? Ya están llegando los memes. Ya están llegando los... Bueno, está bien. Se aguanta la carrilla, total. Esto es así, una semana tiras carro y la otra te la regresa. Parte del show. Sergio SD comenta, una completa vergüenza. Carlitos Virones dice, yo amo a Rayados, saludos a Carlos, gracias por comentar. Tabitas Hernández, fue lo mejor con esa mentalidad tan mediocre para jugar, ¿para qué calificar? Sí fue lo mejor que haya quedado eliminado, sin embargo, la mentalidad hay que cambiarla. O sea, no podemos saber, si así van a jugar, no, juega bien. Cámbiame la cara, cámbiame el rostro de este parado táctico y esta actitud de los jugadores. Hay que exigir que los jugadores den una mejor actuación partido tras partido. A mí me dio la impresión de que ya están ellos muy a gusto, ya pensando en el viaje, ya pensando en sus vacaciones desde hace tiempo. Dice Jesús Alberto Prieto, jajaja, ja, ja, soy rayado, pero no cabe duda que no valen queso. Necesariamente, así lo dice él, necesariamente necesitan una limpia. A Gallardo ya nos ocupa, no hace nada. Funes Mori, un troncazo. Romo, un palo parado. Bueno, Funes Mori, fíjate, es la cosa que yo no comprendo. La gente revienta a Funes Mori, y Funes Mori ya tiene como 11 partidos sin jugar. Y me hubiese gustado que Jesús Alberto Prieto dijera, fuera Jansen y fuera Maxi, ¿no? Que son los que hoy gestaron la derrota y el ridículo del Monterrey en la tanda de penales. No veo la crítica de Jesús para Jansen y para Maxi Mesa. O sea, le echa la culpa a un jugador que no estuvo hoy en la cancha. Yo, ese accionar, esos comentarios, yo respeto todos los comentarios, pero no lo entiendo. No entiendo por qué le echan la culpa al que no está y al que la falla. Lo protegen totalmente. No entiendo yo eso. Saludos para mi compadrito Kiki Hems. Saludos, dice, Romo no tiene ADN rayado. ¿Ok? Pues es que va llegando, compadrito. ¿Cómo se empapa de eso? Los técnicos no tienen la culpa. Está más claro que son los jugadores que no aportan nada por el equipo. En este comentario sí coincido. Ya cuántos técnicos han ido y cuántos han llegado
y el funcionamiento no más no da y no más no carbura. Totalmente de acuerdo. Javi García dice, los que se deben de ir son estas páginas aguantadoras que no sirven para nada, o les paga la directiva para que salgan con cada cosa, rayados modistas, ustedes son los que le hacen daño a la institución, dice Javi García Hernández. Muchas gracias, Javi García, por tu comentario. Qué bueno que dices que son unas páginas modistas, pero si te has puesto a ver este video en vivo, y no hemos sacado la matraca para nadie. Es más, estoy tocando a su ídolo, que muy probable también es tuyo. A tu ídolo máximo, esa ya se tiene que largar del Monterrey. Y dices que estamos, que la directiva nos paga con paritos, si nos pagara. Si nos pagaran, hombre, yo feliz. Yo diría que Maxi Mesa es el artista, ¿eh? Para empezar. Pero no, es un petardo bien hecho, es un pecho frío, un fantasma, cuando más lo ocupa el Monterrey. Así que, la verdad, que tu comentario está en completo fuera de lugar, pero también agradezco que nos estés viendo y ojalá que puedas compartir la transmisión. Saludos para ti. Dice Chuy Alberto, dice, ya 4 o 5 entrenadores, ellos no tienen nada que ver, son los jugadores que nada más se la viven de borracheras y se la pasan lesionados. Disque lesionados, ok, muy bien. Víctor Martínez, los jugadores mediocres, ¿cuáles? Saque su conclusión, ya te lo dije, Andrade, Estefan Medina es malísimo, Estefan Medina llega a línea de fondo, no sabe centrar, no sabe levantar el balón, por ahí minuto 80, minuto 85, un tiro de esquina a favor de Monterrey, máxima esa no la llega, no llegas un tiro de esquina, compadrito, no, ¿cómo? Ya te lo dije, Graneviter, Maxi, Gallardo, Pizarro, o sea, vámonos, limpia, no batallemos. Aguante Rayados, dice Javi Gaona, compadrito. ¿Por qué fracaso? Porque no eres campeón, porque tienes desde el 2019 que no llegas a una semifinal, porque tienes un gran equipo, porque te eliminó un equipo de media tabla para abajo, que a la postre, o bueno, que mejor dicho, anteriormente te había ganado el Gigante de Acero, no lo pudiste ganar San Luis. Hoy el villano de ese torneo se llama San Luis. ¿Y quién va a ser el otro? ¿El Mazatlán? ¿El Puebla? ¿Juárez FC? No, compadrito. Rayados llegó a un punto que con el Masco no se miraba. Sí, estoy de acuerdo. Y qué bueno que llegamos a esa etapa. Sin embargo, no hay que conformarse con eso. Este equipo está para llegar a la final. Matías Uchía, espero haberlo pronunciado bien, comenta, lo de hoy fue una auténtica barbaridad, ya son varios ridículos y no se ve por dónde se puede salir. Oye, sigue hablando de varios ridículos, ridículo en el Mundial, ridículo en el repechaje, ridículo el torneo pasado, ¿cuántos ridículos más va a soportar la pandilla del Monterrey? ¿Quién nos eliminó el torneo pasado? El Atlas, ¿verdad? El Atlas. Así es, Pandi, un fracaso. Me quedan más dudas también en Buse y su cuerpo técnico. Yo no le cargaría tanto la mano al Buse, que sí debió, o sea, que sí lo trajeron para hacer un mejor papel, y sí hizo un mejor papel, sí levantó al equipo, sin embargo, la hora cero, como bien le llaman, pues no dio nada. Pero si aguantamos al Vasco un año, pues por lo menos aguantamos un año al Buse, ¿no? Y ojo, ese equipo lo agarró a mitad de temporada, o ponle que en febrero, está bien, 11 juegos. Para mí el rendimiento no estuvo mal en cuanto a números, en cuanto a lo futbolístico, sí. Vamos a esperar, yo en lo personal, esperaría cómo armará el equipo la siguiente temporada y a ver qué resultado nos da. Pero si se va a ir Vucetich y va a estar cambiando de técnico, pues bueno, cámbienlo. Pero espero que ahora sí traigan a uno mejor, desde que llegue, arme su equipo y que le dé resultados. Delfina Pérez, está muy molesta, no puedo leer eso al aire, pero ahí está en la pantalla. No valen, ya saben que. Rayados con el equipo del Vasco, con manos del Buse, y llegó hasta donde pudo, dice Javier Gaona. Está bien. Saludos a mi compadre Ángel Joan Ruiz. ¿Dónde está el artista? ¿Dónde está tu artista? ¿Dónde está? ¿Por qué le temblaron las patitas en el penal? Ahora, ojo. Penal otra vez en casa, con toda tu afición a tu favor.
¿Te imaginas un penal de visitante? No, hombre, compadrito. No llegas a patear el penal. Qué bárbaro, en serio. Ángel Joan Ruiz, quiero que te hagas presente. Tú dijiste que Maxi Mesa nos iba a ser campeón y te voy a sacar ese pantallazo, ¿eh? Te voy a sacar ese pantallazo donde tú dijiste que Maxi Mesa nos iba a ser campeones este torneo. Creo que lo dijiste en palo y para adentro. Lo voy a checar y ahí vamos a ver. Y te lo voy a restregar y te lo voy a hacer viral. Lo vas para que veas cómo a veces exageramos como aficionados con algunos jugadores. 4 años más de contrato al Toro Jansen, dice M.A. Salazar. No creo, no creo, la verdad. No se lo merece. Gracias por compartir, Ángel Joan Ruiz Vital. Mira, están lo reventando y me estás haciendo el paro. Bueno, ni modo. Es que lo que te ganas, compi, con tanta matraca con el máximo es, hombre. Luego hay rumores, para acabar, hay rumores de que regrese Hugo González. Hugo González tiene que regresar al Monterrey, tiene que reportar porque el Monterrey es el dueño de su carta. Sin embargo, no creo que el Monterrey vaya a cometer el error por tercera vez de dejarlo con la pandilla. La verdad que sí sería muy mal. Saludos para Luciano Chapa. Paco Martínez Carrión, compadrito, siempre al pendiente de Fútbol Fino. Dice, saludos, ¿no sabes quién se va a ir al torneo? Todavía no, pero esperemos que haya muchas, muchas bajas y muchas altas de buena calidad para el siguiente torneo. Ahí está mi compadrito Ángel Joan Ruiz, míralo. Moncada, tenía razón, te pido disculpas que Rayados no iba a ser campeón. Tú lo dijiste, saludos, compadre, se los dije. Rayados no va a ser campeón porque no tiene gol. Pero ahí va uno y cree, ahí va uno y se ilusiona, ahí va uno y apoya y alienta y no está mal, pero tampoco de una manera desbordada ni desmedida. Pero bueno, ese sentimiento a la afición, ese sentimiento por el azul y blanco que a veces nos traiciona y que no es malo confiar en el equipo, sin embargo. También hay que tener los pies sobre la tierra, ¿no? Rayados no quiso ganar, en resumen, mala temporada, que se vayan los que no van al kilo porque amor a la camiseta es lo que no hay, dice Mario AH. Saludos a Mayito, gracias por comentar. No es el portero, es todo el equipo, comenta Alex Cervantes. Ángel Joan dice, Rayados perdió, ellos solo fracasan. Gallardo sale, Pandi, ¿cómo lo viste? Yo lo vi mal, el torneo prácticamente mal, mal, mal en todo el torneo. Si sale, pues qué bueno, por el Monterrey, pero si lo dejan, no me estorba, ¿eh? No me estorba en la banca. Javier Gaona, es obvio que Gallardo, Vincent, Funes, Romo y Pizarro, me imagino que se refiere a las bajas del Monterrey. ¿Qué le gustaría ver? La magia del buce, dice Luciano Chapa, ahí como dejando puntos suspensivos de que no funcionó. Es correcto, no funcionó. Oye, qué rápido se nos acaban los torneos, hombre. Uno que trae ideas, uno que trae ganas, que trae motivación. Y luego Monterrey nos deja sin chamba, por así decirlo, tan temprano. Edgar Hernández, con Sambuesa y puros huercos de la cantera se arma un despapaye con lo que gastan en estrellitas. Paguen a la liga para quedar campeones. O ya no siguen al fútbol. Está más corrupto que el gobierno, dice Edgar Hernández. Pues no sé, compadre, porque la verdad sí. Sí veo que los canteranos también, obviamente, pues no traen el nivel que es de primera división, es normal. Por algo son canteranos. Dice Omar Padilla, creo que no hay nada que reclamar hoy. Aguante Rayados. Bueno, se respeta los puntos de vista, pero yo sí tengo que reclamarle a Maxi Mesa. Yo sí tengo que reclamarle a Vincent Janssen, tengo que reclamarle a Gallardo, a Pizarro, a Medina, a Moreno, Moreno. ¿Qué hizo Moreno en todo el torneo? Campbell, ¿qué hizo Campbell? O sea, si nos vamos jugador por jugador. Hay muchos que deben de salir por su mal nivel. ¿Es cierto que se va Platanito a Chivas? Lo dudo mucho. Maxi nunca me ha convencido, dice Kike Hems.
dijiste a favor de la pandilla, ojo, sí, sí dije a favor de la pandilla, que hoy ganaban en penales, pero yo lo dije claramente, checa el video. Dije, Monterrey pasa, pero si ponen al Mochis Cárdenas en la tanda de penales. Hay que hacer uso de todo el recurso humano que tienes. No lo hicieron, ahí está la consecuencia. Hubiera sido un excelente duelo, Trapito contra Mochis en la tanda de penales. De nada sirvió, dice Alex Cervantes. Luciano Chapa, ahí haciendo comentarios de los infumables. Le hace falta un buen defensa y alguien que represente como Jonathan Orozco, dice Alex Cervantes. Pero bueno, ahora Rayados tendrá tiempo para analizar su cotorreo. Pues yo creo que no, porque acuérdate que viene la Copa del Mundo, entonces el inicio del torneo siguiente se tiene que adelantar. Todo lo que escurrió fue miel para Buse, de acuerdo. Equipo ratonero defiende con 10 y con portero, eso es antifútbol, pero hay que hacerlo bien. Monterrey cuando quiere hacer eso no lo hace. Monterrey cuando se tira atrás, no solamente le empatan, le dan la vuelta. O sea, ni siquiera eso sabe hacer bien en Monterrey. Nos quedamos sin agua y sin liguilla, dice Javier Gaona. Ese pensamiento de que el Internacional ya deben de quitárselo a los Rayados, pues no, es la verdad. Es el equipo más internacional de la zona norte del país de los últimos años. Tiene 5. Esa es la verdad. O sea, no estamos diciendo mentiras. Y el gigante de acero, apodos autoimpuestos de ego y mame. Pues es que la verdad, es un gigante, está gigante y es de acero el estadio. O sea, no entiendo por qué vas en contra de la lógica, pero bueno. Se entiende tu molestia. No es el equipo más caro, pero sí el equipo más miado, dice David González. Ya se enojó mi compadrito. La humildad y el trabajo hacen que un equipo mejore, dice Luciano Chávez. Pues este CR7 y Zlatan no son humildes y son muy buenos, ¿eh? Por eso la directiva quería que se llene el estadio y, no, y solamente vimos un equipo que jugó bien y ese fue el San Luis, en serio, dice Ángel Iván. Todos están de acuerdo en que el gol del empate fue de chiripa porque Rayados el segundo tiempo no se vio. Dice, eso lo mencionó Javier Gaona. Dice Oscar Javier Díaz, no tiene nada que ver, tu equipo está lleno, es una mediocridad, es pura labia, no puedo decir el comentario que puse acá. Tú junto con los jugadores se tiene que ir, dice Díaz Oscar. ¿Yo a dónde me voy, compadre? ¿Yo a dónde me voy? Si yo soy el que está aquí dando la cara por el equipo, si está dando aquí lo que nadie dice, lo que nadie se atreve a mencionar. Por ejemplo, tú, no sé si se ha rayado, pero para ti, seguramente si es Rayado, tendrás en un buen concepto a Maxi Mesa y no lo es. Tendrás en un buen concepto al Toro Jansen y no lo es. Entonces, no confundamos. Lee los comentarios. Compadrito Javier Gaona, te he leído los 40 comentarios que me has puesto y me dices que no los leo. Mira, aquí hay. Dice, no hay nadie que tire los penales a la fecha. Desde que se fue Nico Sánchez, dice Javier Gaona. Sí, compadrito, pero se ocupaban 5 tiradores, no solamente uno. Y dices que no te leo. Pachuca campeón, dice Ángel Joan Ruiz. Lárguense todos, dice Salvador Balbuena Palacios, ya se enojó. Ya me están reventando, Javier Gaona. Fíjate, Javier, después de que te leo todos los 40 comentarios, ahora me están reventando y también López ITNL. Milagro, dice, pues ¿cuál milagro? Te estoy leyendo toda la noche, compadre. Ritual del caos, compadrito, fiel seguidor de fútbol fino. Andrada es un cheque al portador en los penales, no tiene paciencia. Y Barovero le dolió los penales, pidió disculpas, le dolió más que a los mismos Rayados. Totalmente de acuerdo con este comentario.
Realmente hizo las cosas muy bien, Barovero, ni hablar. Fracaso porque Buse los agarró en el penúltimo lugar y los dejamos ir en penales, dice Javier Gaona. Yo no voy a leer ningún comentario de Javier Gaona porque dice que no lo leo y me está poniendo chorro comentarios. Ponchito, Gallardo y Romo los vendo, dice Ángel Joan Ruiz. Maxi Mesa es un crack que debe, que fue el mejor del torneo junto con Salsa. No, 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 en serio que no, Ángel, quítate la venda de los ojos. O sea, no quieres darme la contra nomás para hacerte el gracioso. ¿Qué hizo hoy Maxi? ¿Por qué no metió el penal? ¿Por qué rayos no metió el penal? No digas cosas que no van de acuerdo a lo que estamos viendo. En serio, compi, yo sé que a veces es guasa, que a veces es broma, que mentiras así nomás para darme la contra, pero no me pongas esto el día de hoy. No fue el mejor, hizo 4 goles y 4 asistencias, o sea, no hizo nada, nada, en 17 juegos que fue titular, en 17 juegos que fue titular. Y el año pasado estuvo peor. No hace nada. ¿Qué hizo en el Mundial de Clubes? ¿Cuántos goles metió? Ah, le dieron el premio que fue el MVP por el quinto lugar. El quinto, pues no, yo no necesito el quinto, necesito llegar a la final. Ahí es donde te necesito. Que se eche el equipo al hombro. No, no vengas con cosas, compi, en serio. Respeto los comentarios de todos, pero también se vale debatir. Y este comentario sí está fuera de lugar, compi, la neta. Gracias a mi compadrito Paco Martínez por sus comentarios. ¿Qué? Solo pensante falló un penal tan solo. Es ver al portero y para dónde se lanza. Se la tiró al lado contrario. Es un ridículo y una risa fuera de directiva. Se busca nuevo dueño. Pues la directiva sí, pero el dueño no. El dueño, ahí estamos bien con FEMSA. Mira, ya está llegando toda la raza de fútbol fino que siempre nos ve. Dice: yo estoy con Buse. Aunque se equivoque, él debe quedarse. Hoy perdió por los chiflados rayados. De acuerdo, totalmente. Rally Güero también, que siempre nos ve. Gracias, compadrito. Hola, buenas noches, Pandy. Pues bueno, ni tan buenos. Aquí andamos haciendo corajes, como siempre. Dice Antonio Hernández, vergüenza ser la nómina más boluda. Okay. Campbell no debería de salir. Hay buen técnico que haga su equipo porque esté. ¿Qué dice? Que haga su equipo porque este es el del Asco Aguirre. Puede ser. Sí puedo entender que a lo mejor si el bus se arma un nuevo equipo, nos puede ir mejor. Regalaron el partido, muchos tienen que salir, son malos que se quedan. Buse regala el partido, les quedó muy grande la camisa a muchos jugadores. Bueno, si ya no quiere jugar, que se vaya. Eso lo comenta Raúl de la Garza. Saludos a Raulito. No lloren, campeones. Siempre serán eso, unos campeones. Y eso de Romo que va llegando. ¿Qué? No vale, no ven a Charlie en Cruz Azul, pues Charlie ya no jugó. Dice Rally Güero, yo cambiaría toda la plantilla. Jansen Gallardo, Craneviter, Funes, Pizarro, Maxi, Campbell y Romo. Vaya, aplausos, aplausos. Coincido totalmente con él. Dice Franco Lobo, como si tú jugaras mejor cuando jugabas. Es que no lo entiendo. Cuando hay jugado, critica tú que no eres rayado, dice Franco Lobo. Pues yo sí soy rayado, compadre, soy más rayado que tú, que todo el mundo. Así de fácil te la pongo. No hay un rayado en este planeta más rayado que yo. Así te la pongo. Ja, 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 a ver, ponte a jugar tú, a ver si es lo mismo. Pues
pues no sé si sea lo mismo. Yo creo que no va a ser lo mismo si yo me pongo a jugar, estoy de acuerdo. Va a ser mejor. Va a ser mejor. Obviamente ya por edad no puedo entrar ahí, ¿eh?, por reglamento, pero si anda dándole cátedra a Maxi, ¿eh? Es más, yo te lo pongo así. Un mano a mano, yo contra Maxi, yo yonqueado, sin condición, no me pasa. No me pasa. Así te lo pongo. Se necesita sacar a las manzanas podridas de este equipo. De acuerdo, totalmente. Ya no voy a leer a Javi. Otro ridículo más, el torneo pasado y este. Es correcto. Los jugadores son de cojones. Los corren Nico Sánchez, Bangioni, son los de carácter. Ya solo salvas a Celso de este equipito de vendidos, dice David González. Yo recuerdo que Buse agarraba a los morros de la cantera, no sé qué opines. Ánimo, dice Mari Rodríguez. En definitiva, algo está haciendo mal Rayados como institución. Solo se salvan los Rayados porque Rayados y toda la sub y el primer equipo anduvieron mal todo el año. Hace falta una limpia general. Pues yo creo que ni Rayados, compadre. Ni Rayados se salva esta temporada. Un tirador de penales oficial, dice Rodo Hernández. Alfredo Rodríguez, una verdadera vergüenza para mí este Monterrey. Yo soy aficionado a Rayados de más de 35 años y nunca había sentido más avergonzado como hoy. Alfredo Rodríguez. ¿En serio? O sea, ¿tú sientes más vergüenza hoy que en el Mundial de Clubes? Me extraña. Si es así, pues bueno. Moncada, ¿cuál delantero quieres para Rayados? Eso todavía no es momento de contestar. Dice, directiva mediocre, mentalidad inepta, contrataciones sobrevaluados. Dijo Mario Castillejos. Mario Castillejos nunca fue Rayado en su vida, Fue el peor Rayado en toda su historia. Fue una mentira que él armaba el club, de que hacía locuras por el... No, eso es puro chicharrón. Es más, gracias por ver. Hasta ahí llegué. Ibas bien, pero que Mario Castillejos o todos los enaltezcan y que... el super Rayado. No es cierto. Es una falacia total. Eso no quería el club. Una persona como él le dio patadas al pesebre que lo vio nacer. Entonces, eso no es de un Rayado, Y defendía mucho al Tuca. Ojo ahí con eso. Eso no es de Rayado. La muestra Rubens Zambuesa. Viejo y aún dándole machín. Se echa los equipos al hombro y siempre se le entrega a los clubes donde juega. Esos son jugadores que necesitamos, dice Joel. Oye, le da cátedra a Maxi Mesa, ¿no? Jorge Fuerte dice, raza, escriban bien, que luego mi compa no puede leerlo. Sí, de repente como que, pues es que es normal, ¿no? Como que quieres escribir con prisa y a veces no pones la palabra correcta. El más visto de Nuevo León, dice Alex Clemente, pues ahorita nos está viendo mucha gente, pero nos está viendo el aficionado más importante que yo quería que nos viera. Alex Clemente, o sea, tú. Aunque tú nos veas, mira, yo con eso estoy servido. Aunque me vea uno y que seas tú en este fin de semana, en lugar de que estés echando cheve y tomando tu carnita, ahí estás, aquí al pendiente de papá, porque estoy bien seguro que si tú hicieras un video en vivo, yo no te vería. Ni te comentaría, mucho menos. Yo sí me iría a disfrutar mi fin de semana, pero aquí estás, y te lo aplaudo. Te declaro mi fan número uno, a Alex, ¿cómo te llamas, compadre? Alex, ¿qué? Clemente. Alex Clemente es el fan número uno de tu servidor y amigo, el Pandy Moncada. Gracias por verme. Fin de semana, 11:47 de la noche, y aquí te tengo, compadrito, comentando. Repito, si tú hicieras videos en vivo, no te vería. Por nada del mundo. Gracias por verlo. Ángel Joan.
Te apuesto, Moncada, que entrevistas a Maxi Mesa del Barreal. No lo sueltan, no lo sueltan. Y mucho menos que los cuestionen. Ellos, aparte eso nunca va a pasar, ya. Aparte un pecho frío, no necesito perder mi tiempo con él. Es verdad que quieren a Gabigol, puro humo. Jugadores sin sentimiento por los colores. Pues es que ¿quién va a llegar? A ver, ese es un buen tema. ¿Qué jugador va a llegar a sentir los colores por el Monterrey si están viendo que el goleador histórico lo revienta? A ver, desde ahí partimos. Yo, ¿qué jugador va a decir, sabes qué? Me voy a ir a romperla y sudar la playera por el Monterrey, porque allá apoyan de manera incondicional a los jugadores, ¿no? Pues tenemos a Funes Mori que hoy no jugó y me lo están reventando. ¿Cómo quieren que se enamoren de la ciudad? ¿Cómo quieren que se enamoren del club? ¿Cómo quieren que sientan los colores? Si al goleador histórico lo golean, ¿qué les va a esperar a los que no son goleadores históricos? Pero eso sí, somos muy amables y apapachan a jugadores como Maxi, a jugadores como Jansen. Total. Dice Frank Pérez, ja, 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 ja. Me decepcionan, tengo 52 años apoyándolo a que se vayan a la UE. Pues, pero apoyándolos y qué, o sea, si los apoyas ya, ¿quiere decir que eres más rayado que nosotros o qué? No, compadre, si tú apoyas a Jansen, si tú apoyas a Maxi Mesa, apoyas a Gallardo, apoyas a Pizarro, apoyas a Poncho González, pues vas para el monte, compadre, aunque tengas 52 años, la verdad, pero gracias por vernos. Eduardo Castillo comenta, buenas noches, estos jugadores de ahora solo vienen a cobrar y ganar millones y solo juegan cuando quieren y nos ganó Trapito y faltaron jugadores como Nico, que no le daba miedo tomar el balón para tirar un penal. Totalmente de acuerdo contigo. Pero ahí está, lo corrieron y corrieron a Banjoni, que tampoco le temblaba las patitas para tirar penales y corrieron al portero que hoy nos hizo ver nuestra suerte. Así es la gente. Traigan al hermano de Funes. No, hombre, imagínate, doble reventadera. A mí sí me gustaría, pero va a ser doble reventadera. No, 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 no es necesario. De ser Joel, ¿quién serían los refuerzos que necesita Rayados para ser un equipo de terror? Pues mira, te voy a decir lo que yo pienso. Para ser un equipo de terror, necesitas primero darle las gracias a la actual directiva y traer a alguien que sí sepa negociar. Que a pesar de que la Liga MX no sea atractiva, lo sepa convencer, que le sepa hacer un coco watch, que le sepa hacer un buen contrato. Si se va a quedar la actual directiva, no esperen grandes cambios, no esperen grandes cosas. O sea, torneo tras torneo, hoy hemos visto que esto no cambia y no va a cambiar el siguiente torneo. Espero yo. Porque una cosa es lo que Vucetich quiera y lo que pida, y otra cosa es lo que le traigan y lo que le facilite. Dice Jorge Fuerte. Que vendan todo y que se queden con la cantera, de seguro les va mejor. Ok, señoras y señores, estimados y finos amigos, creemos que hemos llegado al final de esta transmisión. Ya pasamos una hora exactamente como debe ser. Ahora sí, ahí va mi speech final, improvisado y todo, como siempre. Un traguito antes de. Estimados y finos amigos, en lo personal, estimados y finos amigos, en lo personal estoy cansado de tanto fracaso. Ya me cansé de ver al Monterrey quedarse en el camino. Desde aquel 2019 que le ganó la final en el Estadio Azteca, en la Liga MX el Monterrey ha sido una verdadera lágrima.
siguiente torneo en el sótano y se suspende. Y los siguientes cuatro torneos de la Liga MX, el Monterrey ha sido incapaz de llegar a la fase de la semifinal. Fracaso total. Y no olvidemos el fracaso del Mundial de Clubes. ¿Qué va a pasar con este Monterrey? Hay mucha limpia por hacer. Hay jugadores como Maxi, principalmente. Maxi, entiéndalo de una vez, Maxi se tiene que ir al Club de Fútbol Monterrey. Jansen, Gallardo, Pizarro, Poncho González. Por ahí yo hago el cambio de Andrada por Barovero. Por ahí también, Estefan Medina, que nomás llega a línea de fondo, no sabe levantar un mendigo balón, discúlpeme usted la expresión, pero no sabe centrar. Si no sabes centrar, no dejes desprotegida tu zona. Y por ahí no sabemos si Funes Mori se va a quedar o se va a ir. Dubán Vergara obviamente no va a entrar en planes al siguiente torneo. Joel Campbell, una baja impresionante después de que lo vimos en un muy buen nivel con Vucetich. Y párale de contar, Jansen, pues ya, un gol, dos goles en un año, gracias por venir. Señoras y señores, que la exigencia no pare. Pero, una cosa sí les digo, si la actual directiva no sale del Club de Fútbol Monterrey, no esperen grandes cambios, porque una cosa es lo que vaya a pedir Vucetich y otra cosa es lo que la van a traer. Y esta directiva, ya lo sabemos, que no sabe negociar, yo sé de antemano que no es nada atractivo convencer a un jugador a jugar a la Liga MX por su nivel y por las cosas de la inseguridad, etc, etc. Sin embargo, hay que buscar nuevas personas para que sí sepan hacer su trabajo y reforzar este Monterrey y ponerlo de una vez por todo en los primeros lugares. Ya basta de mediocridad. Basta de mediocridad. Nos vemos la siguiente ocasión en que se detenga el mundo y que ruede el balón. Para Fútbol Fino, el pan de Moncada. Señoras y señores, nos vemos al siguiente torneo. Gracias, esta fue la décima temporada. Gracias a todo el apoyo, sus comentarios, la gente que nos ayuda a compartir y a todo el apoyo que nos dan en redes sociales, tanto en Twitter, en Facebook y ahora recientemente en nuestro canal de YouTube, que la verdad ha estado creciendo. Nos vamos de vacaciones, pero obviamente vamos a estar al pendiente de las redes sociales publicando las novedades que se vayan presentando en el paso de los días. No se pierdan Palo y para Adentro, próximo de lunes 9:30 de la noche, con Edson Mancillas y Sergio Ontiveros, Agustín Nieto, Edgar Malacara y Daniel Gallegos, próximo lunes 9:30 de la noche, a ver qué sucede, a ver si hay alguna novedad, a ver si hay un humo, a ver si hay alguna baja o una alta de aquí al lunes. Sería muy bueno saberlo, pero bueno, descansen, pasen buen fin de semana, hidrátense bien porque está haciendo demasiado calor. Mañana se pronostican 40 grados en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y en toda su zona metropolitana, así que cuídense mucho, cuídense también a sus mascotas, a sus niños, a sus adultos mayores, pásenla bien, ya no hagan coraje, ya terminó, relájense, ya terminó, ya son las 11, ya pasaron más de 2 horas, bueno, poquito más de 2 horas del término del partido, a lo mejor a las 10, sí, ya más o menos vamos a llegar a las 2 horas, ya relájense, ya olvídense, desenchúfense de las redes sociales, no hagan corajes, viven la vida, disfrútenla, que estos Rayados no vale la pena, no vale la pena hacer corajes por este Monterrey, ya, o sea, ya, ni un coraje más por culpa de estos jugadores pechos fríos, y ojalá puede venir próximamente el día más feliz como Rayado cuando anuncien la salida del petardo de Máximas, el fantasma del Monterrey. Nada más, con eso, mira, yo me quedo tranquilo y satisfecho. Mándelo al Tampico, bueno, ya no existe, mándelo a La Paz, Baja California, mándelo allá al Gimnasia y Esgrima de La Plata o de la no sé cuántos gimnasias hay allá en Argentina, para allá, mándelo para allá.
Ahora sí, señoras y señores, nos vemos la siguiente ocasión en que se detenga el mundo y que ruede el balón. Esta fue Fútbol Fino, temporada número 10, video en vivo número 240. Mi nombre es Héctor, el Panty Moncada, el Pandy Moncada, y nos acercamos al quinto aniversario el próximo mes de julio. Seguramente ya vamos a estar en torneo, así que esperen grandes cosas y grandes novedades próximamente. Y ahora sí, nos vemos, buen fin de semana, buenas noches, gracias a todas las páginas que nos ayudaron a transmitir este video en vivo, como lo fue FF Sports, como lo fue Mundo del Béisbol, y le doy la más cordial y fina bienvenida a Rayados Es Pasión. Saludos, gracias, buenas noches, y vámonos, vámonos, gracias por su preferencia. Fuga.